Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de creadores, programa 224 ya de esta instancia que busca siempre difundir el arte local y que es un trabajo en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones. Hoy día estoy con Manuel Nieto Farfán, el es actor y director de la compañía de teatro Circo Mínimo. Y bueno, esta compañía nació el año 2007 y de esta inquietud artística, ¿no?, por fusionar las artes del circo, el teatro y la música en vivo y por la necesidad de traspasar el escenario a través de la entrega de conocimientos adquiridos en el ámbito artístico. Manuel, Pabito, bienvenido a Creadores. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Pabito. A ti, pues. Manuel, primero que nada me gustaría que hablaras de lo que era anterior al Teatro Circo Mínimo, ¿no? Cómo llegas al teatro y cómo se genera esta inquietud por ese arte. Voy a hablar en caso personal, ¿ya? Sí. Como mi carrera artística empieza de chico gracias a mis papás. Yo soy de Rancagua, ¿ya? Entonces mi mamá y mi papá fueron y me metieron a Estecu. Ya. Y en Estecu hice un montón de talleres, sobre todo cueca, bajo eléctrico, qué sé yo, unas cosas. ¿Cuál era el fin de dejarte en Estecu? ¿Te veían alguna habilidad o querían mantenerte lo más lejos posible de la verdad? Yo creo que ambas cosas. Ya. Sí, yo de siempre he sido un hombre, digamos, con mucho voltaje, con harta energía, entonces imagínate chico. Era el triple, ya. Sí, entonces entre el gasto de energía y también que me veían actitudes y aptitudes para lo artístico, me metieron a Estecu y a mí me interesó harto y me gustó harto. Entonces, como de ahí parte el interés por las artes, ya. Sin saber todavía nada del teatro. El teatro a mí me viene a llamar la atención cuando yo estoy saliendo del colegio. Salgo del colegio, yo estudié en el IRE, acá en Rancagua. ¿Ya? Y me voy a estudiar al Duoc de Santiago. Me titulo como comunicador escénico y ahí empieza, digamos, mi carrera como actor, como director, qué sé yo. Tú sabes que uno sale de la universidad y a la batalla, a buscar trabajo, qué sé yo, a conocer realmente lo que... Ahí uno empieza a formar escuela. Entonces, en este divagaje, qué sé yo, de compañías de teatro, de actor a honorarios, qué sé yo, bolitos en televisión, llega a mí la educación artística a través del circo, en el Centro de Estudios Teatrópolis, en Santiago. Ya. Y ahí comienzo a estudiar acrobacia, trapecio y sobre todo el payaso. Perfecto. Entonces, en el año 2007, conozco a María Soledad Ábalos, que era artista de circo, actriz, y además profesora del Circo El Mundo. Ya. Y los dos fusionamos tan bien que decidimos hacer el Teatro Circo Mínimo en el 2007. Ya. Bueno, yo un poco adelanté, pero esta compañía, ¿con qué fin nace, no? ¿Cuál es el objetivo principal y cómo ya efectivamente se va generando? Mira, la compañía parte siempre como por la inquietud de generar algo propio. Ya. Un lenguaje propio. Entonces quisimos fusionar el teatro, el circo y la música. Se logró. Y después empezamos a ver otras vetas, por ejemplo, el trabajo social. Nosotros nos preocupamos de siempre llegar a lugares donde hay poco acceso a cultura. Entonces, así nace el primer proyecto con respecto a esto, que fue ir a la frontera entre Ecuador y Colombia en una revuelta por la cultura de paz que se llama Revuelta a la mitad del mundo, una caravana cultural. Y ahí es donde se concreta la compañía Teatro Circo Mínimo en este trabajo, imagínate, allá entre Ecuador y Colombia, conflicto guerrillero. Muy bonito y de ahí... ¡pum! Ya. Nos disparamos. Perfecto. Oye, ¿por qué lleva ese nombre? En principio lleva ese nombre por el trabajo minimalista que hacíamos. Éramos dos personas que hacíamos música, que hacíamos actuación, que además hacíamos la dramaturgia, dirigíamos juntos. Eso fue en un inicio, pero después esto del minimalismo fue como... ¿cómo se llama? Como que entre se mezcló y se desapareció. Y después apareció otro tips que fue es lo mínimo que podemos hacer por la gente. Ah, ya.
entregar cultura, entregar educación a través de las artes, hacer reír, qué sé yo, salud. Entonces, entre lo minimalista y lo mínimo que podemos hacer por la gente es entregar el arte que ejecutamos. Ya, perfecto. Oye, bueno, me gustaría que habláramos ahora más de quienes conforman en la compañía, a lo mejor de cada uno de ellos y todo, ¿no? Pero nos toca irnos a comerciales, ¿te parece? Nos vamos a comerciales, sí, claro. Y seguimos con eso. No se vaya porque hay más creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. No sé si la Moni puede venir a mostrar lo que está haciendo ahí, ¿no, Moni? Ya, bueno, estamos viendo, no sabíamos que la Moni también manejaba todo esto del psicoteatro. Bueno, seguimos en Creadores y estamos hablando con Manuel Nieto Farfán. Estamos hablando de Circo Mínimo y ya llegamos a lo que es esto de quiénes conforman la compañía. A ver si de la manera más detallada podemos mencionarlos también. Sí, mira, el equipo del Teatro Circo Mínimo está compuesto por 5 personas. Ya. Entre esas personas está la María Soledad Ábalos, que es fundadora y la dramaturga de la compañía. Ya. Está Alejandra Castro, que es el nuevo integrante que se unió este año y ella es la que está encargada de la producción del Teatro Circo Mínimo. Está Nicolás Nieto, que es el encargado de la parte técnica con respecto al sonido. ¿Hay algún parentesco ahí? Sí, mi hermano. Ya. Sí. Él hace la parte técnica de sonido e iluminación. Y tenemos un músico que es Miguel Ábalos, que también es hermano de la María Soledad Ábalos. ¿Y a toda la familia? Sí. Y él es encargado de hacer la música. Ya. Además de eso, cuando nosotros necesitamos ampliar el equipo, por ejemplo, nos piden 20 talleres en la región de O'Higgins. Nosotros tenemos algunas alianzas con otros colectivos, qué sé yo, que colaboran con respecto a la educación. Ya. Entonces, pero el equipo base eso, y yo que soy el director del teatro, actor también, músico, eso es el equipo que conforma el Teatro Circo. Ya. Manuel, mencionaste tú esta ida a Ecuador, Colombia, que un poco marca la partida, ¿no? Claro. de la compañía. Pero me imagino que hay hitos muy importantes, tan importantes como ese, otros proyectos también que hicieron durante estos ya 7 años. Cuéntame de todo ello. ¿Cuáles te gustaría destacar?
Ese de la revuelta en Ecuador y Colombia fue, como tú dices, la partida de todo. De ahí, como que yo te decía que nos fuimos para arriba, ¿verdad? Ajá. Entonces, luego de eso empezamos a postular proyectos Fondar acá en la región. Ya. Y nos ganamos dos proyectos. El 2009 hicimos el Clownfield de Amor, la película más romántica del cine payasesco. Fue una itinerancia que hicimos por la región. En el 2010 después ganamos de nuevo una creación. Hicimos el Dr. Frankenstein y la criatura. Siempre trabajando en el teatro, el circo y la música, mezclando, qué sé yo, en clave clown. Siempre, digamos, el público objetivo es la familia, o sea, que pueden verlo los papás, las mamás, los niños, los abuelos, los primos, o sea, apatotado, bacán. Yeah. Después de eso, mira, trabajamos con CONAF, también tenemos obras de teatro con tema medioambiental, de cuidado de flora y fauna. Hicimos alguna itinerancia por la región de Altos de Cantillana, en la Laguna Culeo. Después de eso hemos hecho talleres con el Consejo de la Cultura, talleres particulares. Hoy en día estamos haciendo un taller de artes circenses para niños en el Centro Cultural Baquedano. Y en la Fundación Oscar Castro implementamos otro taller que es el de inglés. Entonces estamos haciendo un taller de inglés en la Fundación Oscar Castro. Y proyectos de aquí para adelante tenemos montones, creaciones, qué sé yo. También expandimos un poco el tema hacia la literatura. Tenemos ciclos de expresión infantil. Tenemos capacitación para profesores. Tenemos risoterapia para empresas. Uy, qué simpáticos en eso, ¿eh? Sí. ¿Te explico un poco más o menos? Ya. Risoterapia es como cuando en empresas o en trabajos donde hay mucha presión, se hace una pausa y se llega a capacitar a la gente con el tema del humor. Ya. El humor en el trabajo es importante para distensionar la energía, ¿cachai? Entonces, de eso se trata la risoterapia, el minuto saludable también. ¿Cómo lo trabajan? ¿Hay cimientos saludables como es como un minuto de confianza? ¿O no? No, nunca tanto. Ah, ya. No, el minuto saludable también tiene que ver con las entidades públicas de salud y también las privadas, que bueno, llega el equipo y lo que hace es visitar a los enfermos y también a través del humor subirles el ánimo, digamos, la autoestima, qué sé yo, darles confianza. Ya. De eso se trata. Ya. Minuto saludable. Minuto saludable, muy bien, ¿eh? Pero tenga en cuenta. Minuto saludable. Oye, ¿y estos talleres? Al tiro también difundamos, aprovechemos la instancia. Sí, claro. ¿Cómo la gente que se interesa en tomarlos, cómo los puede hacer? Mira, el taller de artes circenses para niños es totalmente gratis en el Centro Cultural Baquedano. Ya. Todavía quedan cupos. Y son los días miércoles de 5:30 a 7:00 p.m. Los niños aprenden conceptos básicos como equilibrio, malabares, técnica de clown. Si es que nos da el espacio, vamos a aprender un poco de tela y un poco de columpio o trapecio. Y el de inglés lo estamos ejecutando en la Fundación Oscar Castro. Ese taller es los días sábado de 11:30 a 1:00 p.m. y tiene un valor de $15,000. Todavía quedan cupos también y se parte desde lo básico, estudiando la fonética y la gramática del idioma. Por ahora estamos con eso. Ya. Oye, y esto del humor, ¿cómo llegan a eso? ¿Cuál es la base? La base, nosotros trabajamos desde la base del clown, o sea, del payaso. Y desde ahí empezamos a desarrollar el humor a través de la improvisación. Improvisaciones de tema, se va desarrollando el humor. Y tú sabes que el humor es fundamental para todas las personas, ¿no? O sea, y es poco reconocido. O sea, no todo el mundo tiene la conciencia del humor como herramienta. Y sí abre puertas y es efectivo también. Ya, buenísimo. Oye, y ¿en qué están ahora? Bueno, ya me dijiste todo lo que son los talleres y todo, pero ¿hay algún otro proyecto que te gustaría destacar? Mira, en estos momentos estamos en una etapa creativa donde estamos viendo un nuevo montaje.
un nuevo montaje que va a mezclar lo mismo, pero vamos a agregar una técnica que es la técnica de sombras. Ya. Ahí estamos viendo, tenemos algunos títulos que no quiero dar todavía hasta cuando estemos decididos y salga, pero sí estamos en un proceso creativo. Ya. Sería eso a partir de un montaje de una obra, ¿no? Claro, de un texto vamos a hacer un montaje teatral. ¿Cuántas obras tienen? ¿Tienen como una carpeta de obras y la ofrecen? Sí, claro que sí. Justamente te iba a mencionar que también estamos en eso, como en la producción de... Porque nosotros, como vivimos de esto, tenemos que autogestionar la venta de nuestras funciones. Sí. Bueno, ahora la Alejandra, que es la productora, nos ayuda mucho. Entonces, pero siempre tenemos una carpeta digital que la mandamos por correo. Nosotros en este momento tenemos 10 obras de teatro, todas de corte familiar y educativo. O sea, que puede ser para primer y segundo ciclo básico. Tenemos Aladino, la lámpara mágica. Tenemos Sinbad el marino, el Dr. Frankenstein, la película romántica, Ingrid el lagarto, Microbosques, La gallinita de los huevos de oro. Tenemos también El pulgar circo. O sea, tenemos harto, igual que una amplia parrilla de talleres. Tenemos taller de yoga, tenemos taller de teatro, de circo, de inglés, de mosaico, de este ciclo de expresión infantil que te comento. Y dentro del malabar, ¿qué es lo que los niños pueden aprender? Bueno, tú sabes que el malabar es una técnica de disociar el cuerpo, de concentración también. Entonces, el manejo de las pelotas, el manejo de clava, el manejo de pájaro. Sí, eso es como lo básico. En verdad yo no soy el más destacado de los malabares. A mí mi tema es el tema acrobático y el tema del payaso. Ya. Pero sé los conceptos básicos del malabar y eso es lo que, perfecto, lo que pueden aprender. Te iba a comentar que estamos en ese proyecto, que es como el que ejecutamos siempre, el de venta de funciones para colegios, instituciones. En el verano, se me olvidó comentarte que estuvimos en el ciclo de verano de la Municipalidad de Rancagua. Ya. Hicimos una itinerancia por cuatro localidades de la ciudad. Estuvimos en la plaza con Cuando el Grinch se robó la Navidad, que es la obra para la época navideña. Ya. Después estuvimos en el hoyo, en el sector del hoyo, que hicimos Sinbad el marino. Acá donde se pone la feria en la Alameda con Diego Portales. Hicimos el Aladino. Ya. Y, a ver, ¿y la otra? ¿Cuántas dije? Tres, me falta una. Ajá. ¿Con cuál finalizamos? Con la película romántica, el Centro Cultural Baquedano. Ya. Sí. Oye, ¿y la gente, los niños, cómo han visto ustedes el recibimiento? ¿Les ha gustado? Sí, a la gente le gusta mucho y lo que te comento es que no solo a los niños, sino que los papás se hacen parte, las mamás se hacen parte, los abuelos, les gusta mucho. Y se prestan también, ¿no? Sí, también. También comparten, ríen, ayudan a sus hijos, a sus nietos, qué sé yo. Entonces se genera como una cosa familiar, de trabajo familiar, que es lo que... Y además lo importante es que ven que los niños terminan haciendo algo que no es difícil. O sea, por ejemplo... Nosotros la clase pasada en el taller de circo hicimos para de cabeza y a la otra clase ya habían dos niños haciendo para de cabeza. Entonces eso es muy importante para un papá. O sea, en una clase ya tiene la técnica. Ya. Entonces ven el producto, ven lo concreto. Manuel, nos toca irnos a comerciales de nuevo. All right. De vuelta nos vas a mostrar algo de lo que hace usted, tú en la campaña, okay, ¿no? Sí, pues prepárense. Ya, listo, no se vayan, ¿eh? Viene muy simpático. Vamos a comerciales y volvemos en Creador. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com. o llamando al 87812952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería.
los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Estamos de vuelta, estamos con Manuel Nieto Farfán. Manuel, tú me estabas mencionando la gran gama de cosas que hacen. Si alguien está interesado, ¿dónde los puede contactar? Claro. Todo eso. Bueno, nosotros estamos en el sitio www.teatrocircomínimo.cl. ¿Ya? Ahí pueden contactarnos a través de un correo o en mi correo personal, manuel.nietofarfan@gmail.com. Uh-huh. Mi teléfono es el 5738-3650. Ya. Para Rancagua, Santiago, Chile y el mundo. Donde sea. Sí. Ya, creo que al mundo también llegamos por internet, así que si hay alguien del mundo interesado, fantástico. Manuel, ¿qué, claro, ¿qué nos va a presentar ahora para despedir? Yo voy a dejar despedido el programa y todo, y luego viene lo tuyo, pero listo. Más o menos para que sepa la gente qué es lo que vas a presentar. Bueno, Pabito, ahora voy a presentar a toda la gente de Rancagua un número del Fakir Malandrini. Ya. El gran número de la super elongación. Ya, fantástico. Sí, el Fakir Malandrini, que es un Fakir más o menos mañoso. Ajá. Pero que tiene grandes destrezas físicas, esta sobre todo de la super elongación. Ya, y super. Les voy a dejar para otro programa el de la levitación. Ah, ya. ¿Ya? Ya, muy bien. Eso voy a presentar. Ya, listo. Manuel, agradecerte que hayas venido al programa. Cualquier cosa con este programa es para eso. Y ojalá, bueno, puedan seguir funcionando con esto y haciendo reír a la gente, que es fundamental. Gracias a ti, Pabito, por la invitación. Siempre son bienvenidos los espacios para difundir el arte. Me parece muy bien que el programa apoye a los artistas de la región y los difunda. Así que te lo agradezco. Ya, pues, muchas gracias. A ti. Ya, pues nosotros así estamos terminando el programa, pero no se vaya porque viene ahora este Fakir Malandrini, ¿no? Sí. Para que usted también aprenda estos ejercicios de elongación. De elongación. Claro, mire. Ya. Listo, nos vamos entonces. Nos vamos con el Fakir. Nos Chao. Vemos el próximo lunes. Chao, que estén bien. ليش مال ايه فكير مالاندريني الله ما خلى سمحا كان بدي كريا دوري الله كمتيش مال هلا من هات وجه من هلا من كده باش مالاندريني ها نمبرو دي الونغاسيون او 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 هلا
Malandrini al number de elongación. It's too much concentration. ¡Oh! ¡Ale! Number one. Too much concentration. All fingers in the head. Too much concentration. Number two. Upe. Ale! Help me! Help me! Help me! Number three, the last number. It's too much concentration, Malandrini. Dash mille Malandrini, a dash three malala, and my foot. Ale! Too much concentration. Fakir Malandrini. Ale. Thank you. Ale, ale. Fakir Malandrini. Ale, ale, ale.